Dios le bendiga, bienvenido a su programa Uno Más para Cristo. Y es un privilegio que estemos en esta hermosa tarde. El Señor es bueno, Él es bello y nos ha dado la oportunidad de que estemos aquí. Y tenemos por invitada a mi hermana Norma. Norma Sánchez, Dios le bendiga, mis amados hermanos. Para nosotros es un gran privilegio estar una vez más acá para poder hablar de la belleza de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que el Señor es nuestra respuesta en todas las necesidades que tengamos, pues solo en Él podemos confiar, porque como habla el Señor, ¿de dónde damos el socorro? Viene el que hizo los cielos y la tierra. Él es el Todopoderoso para cada necesidad que tengamos. Amén, y es muy hermoso, así es, mi hermana Norma, es tan hermoso mi Señor, que hoy pues hoy nos ha regalado un día. Recuerda que somos la Iglesia de Cristo Libre en todos los ángeles, bajo la cobertura de nuestro apóstol Jorge Fuentes. Amén. El Señor, en su infinita misericordia, Él nos ha llamado, nos ha dado un día hermoso, como lo mencionaste hace un momento, y una de las cosas que el tema está precioso, porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Aleluya. Y muchas veces nos encontramos en pruebas, en aflicciones, muchas veces creemos que ya todo se ha terminado, y es donde ahí entra su palabra, ¿de dónde vendrá mi socorro? Lamentablemente nosotros los seres humanos, primero, lo último que buscamos es a Dios. Lamentablemente el hombre camina de esta forma. Entonces yo lo hago, yo me doy cuenta, porque como yo trabajo en cuando estoy evangelizando, yo trabajo en un lugar en donde ahí nosotros llevamos el evangelio y recibo muchas familias de diferentes etnias, americanos y latinos, europeo, inclusive gente europea, yo recibo en ese lugar y veo la necesidad de cada uno, que no importa de dónde sea, de qué etnia eres, si eres americano, si eres ruso, si eres latinoamericano, si eres de Inglaterra, hay una necesidad tan profunda, no importa, hay una necesidad, hermana Norma, que sí, se mira, la necesidad. Que a veces lo que nos hace falta es dominar más lenguajes. El lenguaje para poder transmitir, ¿verdad?, la palabra. Amén, así sí. Es, aquí hay mucha necesidad, No nos podemos quedar callados y guardarnos este hermoso evangelio. Nosotros hemos sido sanados, hemos sido restaurados. Así es. La bendición que el Señor nos da, que hay que llegamos nosotros bien mal, yo llegué mal al evangelio, y ahora veo mi vida una bendición, ver mi casa, ver mis hijos, ver mi esposo. Entonces nos damos cuenta que sí, Dios es la respuesta a todas las necesidades. El Señor siempre le pregunta a uno, ¿verdad?, qué es lo que necesita uno, pídele. Muchas veces nosotros, como usted decía ahorita, ocurrimos tal vez a los amigos, cuánto nuestra respuesta está el Señor. El Señor le pregunta, ¿qué necesitas?, ¿qué quiere de mí? Pero uno no llega a Él, uno llega primero a pedir ayuda en otros lugares, a veces a lugares equivocados, en donde Dios no nos ha mandado, cuánto Dios quiere que lleguemos a Él. Si tienes un problema económico, pues el Señor es tu respuesta. Dice que el cielo y la tierra y la plenitud, todo es de Él, y todo lo que es de Él es para nosotros. Pero nosotros a veces no entendemos esta palabra que Dios nos dice. Si tenemos problemas, porque mucha carga, mucho trabajo, mucho estrés, mucha gente está estresada afuera, ¿verdad? Amén. El Señor dice, venid a mí todos los cansados, cargados, abatidos, porque te haré descansar. Entonces tenemos, el Señor es todo para nosotros, si nosotros lo tomamos a Él como nuestro Salvador. Y vemos mucha gente afuera que todavía no ha conocido ese Dios de poder. Yo te invito que busques a Dios, porque tu respuesta solamente es Él. Tu respuesta no es solo el dinero, tu respuesta no solamente no, tu respuesta es el Señor. Porque va a haber tiempos en donde ya la palabra no se va a poder dar. Pero el Señor, si ya tú tienes el remanente en tu corazón, vas a estar fortalecido, porque duro va a ser aquel que no tiene nada. Entonces va a estar, como dice la palabra, van a estar en los tiempos de dolores. Cuanto ahorita el Señor nos está dando esa bendición para que no nos llenemos, que busquemos de Dios. Tiempo de gracia estamos ahorita, hermano Héctor. Así es, hermano, es algo tremendo, porque entre más va pasando el tiempo, como decía un rabino, me llamó la atención que desde que hubo el eclipse de luna, que hubo aquí por lo que era el Oregon y todo ese lugar, desde allá decía un rabino que todavía, que el corazón, tanto el corazón como del hombre, como la mentalidad del hombre había cambiado. Y ahorita lo que se está viendo es que el hombre cambió de tal forma, no para, ojalá y fuera para bien, pero no, es para mal, porque están haciendo sus propias concupiscencias. Entonces ahí se está haciendo realidad la palabra.
Y aquellos que son temerosos, que están buscando la presencia de Dios, que están guardándose. Bueno, algunos están pasando por situaciones difíciles, otros realmente el enemigo los tiene engañados, que el Señor los reprenda, Satanás los tiene engañados. Y hay personas que les han dicho que están desahuciados de algunas enfermedades, pero se olvidan de que Cristo Él llevó en la cruz del Calvario. Toda enfermedad la clavó en la cruz. Entonces Isaías 51, ahí habla muy claramente de cómo llevó todo cautivo, todas enfermedades. Y entonces viven engañados y a veces mueren. Lamentablemente hay algunos que mueren sin buscar el socorro, pero hoy queremos llevar esta hermosa palabra que te va a ayudar a que tú busques el socorro, que tu socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Sí, precioso también lo que nos habla el 123, también me van a alzar mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, lo que está hablando usted. Entonces, cuando estamos en problemas, en necesidades, el Señor es la respuesta, a Él vamos a acudir porque Él nos va a ayudar, en Él vamos a ver sanidades. Yo he visto muchas sanidades, he visto muchas liberaciones en gente cautivadas en vicios. Hay ayuda, ponen Alcohólicos Anónimos, pero eso no es nada a lo que el Señor hace, porque el Señor, Él sí viene a trabajar directamente al alma de la persona. Muchos trabajan solamente parcialmente, cuando Dios viene directamente a tu alma a restaurarla. Tal vez desde la niñez tuviste una niñez muy dura, y por esa razón es que no puedes salir adelante en tus problemas. Pero Jesucristo viene a libertarte. Dios dice que Él vino a libertar cautivo, darle libertad. ¿Para qué? Para que eso puedan ser libres. El Señor te dice, uno va a conocer a la verdad y la verdad te hará libre. Si buscamos a Dios, Él te va a hacer libre de cualquier problema, cualquier ansiedad. ¿Cuánta gente conozco yo, hermano Héctor, que están con ansiedad, están con estrés? Y yo me pongo a pensar, esta semana sabía de una cierta persona muy conocida que está con estrés, está como digo yo, pues el Señor le dice a uno bien claro que lleguemos a Él a entregarle todo esto y llenarlo del amor de Dios, porque ese amor, dice que el amor dice que todo lo sabe, todo lo soporta, ¿verdad? Sí. Buscando uno el amor de Dios, Dios nos va a fortalecer en cualquier necesidad que tengamos. Si es un desprecio, el amor todo lo puede, todo lo soporta. Cualquier problema, solo el amor de Dios te va a sostener. Pero es el amor de verdad de Dios, porque estamos, veamos, cuando los amores hay, el amor héroe, el amor filial. El amor el de nosotros, pues es el amor de Dios, que es el ágape, es el perfecto. Y si todos buscáramos ese amor ágape, pues no tuviéramos sufrimiento, sino que tuviéramos siempre felices. Pero como no buscamos al dueño de la bendición, sino que vamos a otros lugares equivocados. Sí, es bien tremendo, porque justamente estaba hablando ayer estábamos orando por aquellos necesitados, y en eso me tocó atender a un varón que tenía 3 meses, que había padecido una tribulación muy grande. Él, a su mujer le habían detectado cáncer, y él vio, y llorando me lo decía él, yo vi cómo fue muriendo lentamente mi esposa, dice, hasta que un día ya no reaccionó más. Y entonces él se entregó al licor, al vino, y lo que me impresionó era de que yo le empecé a llevar al evangelio, y entonces él perdió a sus 2 hijos. Y él viviendo en la calle, hacía 2 semanas, me comentaba él que hacía 2 semanas que él había sido asaltado en un parque. Lo asaltaron, lo navajearon al pobre, y bueno, se lo llevaron, ya lo dejaron medio muerto, pero Dios tuvo la misericordia, y yo le decía, ya es tiempo de que tú vengas a los caminos del Señor. Sí. El Señor te está llamando. Él te dio una oportunidad, y cuando le dije que él le había dado una oportunidad, que el Señor le había dado la oportunidad, se quedó callado y se agachó y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a platicar esto. Y realmente Dios me dio una, esta es la segunda oportunidad que me da Dios, me dice el hombre. Le digo, ¿cómo así? Dice, es que él estaba dormido en el mismo parque, él estaba dormido, y de repente dice que empezó a escuchar así como si estuvieran quebrando ramitas, y él pensó que venían otra vez a asaltarlo. Entonces él se puso con alarma y agarró un palo y para defenderse, y él empezó a buscar, se escuchaba como que venía de un árbol, y empezó a ver los árboles y nada. Entonces dice, bueno, ya entonces
qué raro, dice a él, se fue a hacer el viento y se recostó, y cuando más, apenas estaba recostando cuando se cayó el árbol, y el árbol cayó a 2 pies de donde estaba él. Ay. Cayó a 2 pies, y entonces él, cuando le dije que era la oportunidad de Dios, que era el tiempo, entonces él dijo, sí, no me cabe la menor duda, Dios me está hablando. Entonces ahí levantamos el socorro y ya, y escuchó Dios, y hasta le cambió su corazón en el momento, porque de estar con una amargura, de estar él pasando esta situación, tenía 3 meses que había fallecido su esposa. Ay, estaba pasando duro, ¿verdad? Y después lo asaltan, y después por poco le cae el árbol en su cabeza, y luego pierde a sus hijos. Entonces yo le digo, ya llegó el tiempo de la restauración, porque llegó Cristo a tu vida. Uh-huh. Y yo le decía a él, le decía, mira, si yo sé que Dios va a hacer grandes cosas contigo, pero tú ora entera el corazón, y gracias a Dios él entendió el llamamiento del Espíritu Santo, y él le entregó su vida a Cristo. Entonces, hasta como dice su palabra en Isaías, él cambió su lamento en gozo. En gozo, sí. En gozo, y él empezó a estar contento, y dice, yo quería, dice él, yo antes de que mi esposa muriera, ya hace 5 meses, 6 meses, yo tenía todo, yo tenía 4 carros, yo tenía mi trabajo, tenía mi casa, y todo, lo perdí todo, quedé en la calle, tengo 3 meses en la calle, me dice. Qué duro. Y digo, pero hoy ha llegado, digo, ya no te lamentes más, porque hoy ha llegado la salvación a tu vida, hoy ha llegado el renuevo en tu corazón, y Dios va a hacer la obra, Dios te va a restaurar a ti y va a restaurar a toda tu familia. Dios le va a cambiar el corazón a tus hijos, donde quiera que ellos estén, Dios los está guardando. Ahora tú conságrate, busca del Señor, conságrate, y me va diciendo el hombre, tengo que ser bien honesto. Yo, sí, dime, ¿qué pasó? Dice, mi esposa era cristiana. Yo nunca quise aceptar a Cristo. Wow. Yo dije, ay, Señor bendito. Digo, mira todo lo que tuviste que esperar para reaccionar, hermano. Le digo, pero bueno, el propósito de Dios a veces uno no los conoce. Pero hoy es el tiempo donde tú tienes que venir a Cristo y tienes que empezar a buscar su presencia. Dice, mira, hay una promesa. Está bien, ella ahorita no está allá, pero Dios tiene una promesa. En primera de Tesalonicenses 4:17 le decía a él, dice, en el sonar del chofar, en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces dice, y ahí el Señor, cuando suena el chofar, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿quién crees que va a resucitar? Mi esposa. Dice, sí, porque tenía a Cristo, ¿verdad? Amén, porque tenía a Cristo, es una promesa. Y ella va a venir hacia ti, y te va, y como tú ya te estás consagrando, como tú ya recibiste a Cristo, te va a decir, amor mío, ya es el tiempo, ya vámonos, porque ya vino nuestro Cristo, ya vamos al encuentro con nuestro amado Jesucristo. Entonces, imagínate, se quedaba él y le dio un gozo de saber que va a volver a ver a su esposa. Y entonces, ya viste que la diferencia de cómo levantamos el socorro y Dios vino y te transformó tu vida en un segundo. Entonces, hoy te hacemos la invitación. Si tú estás pasando por situaciones difíciles, te hacemos la invitación para que tú le abras la puerta de tu corazón a Cristo y lo recibas como único, suficiente. Amén. Salvador. O si tú ya eres hijo de Dios y te apartaste por alguna razón, déjame decirte que hoy es tu día. Dios está llamando, Dios está llamando a sus hijos. Dios está haciendo énfasis en sus hijos para que regresen una vez a sus caminos. Y si tú estás pasando por una situación difícil, déjame decirte que el Señor tiene todo control. Acuérdate siempre que cuando el Señor nos sana un cuerpo es porque está tratando un alma. Es mejor que entremos, la misma palabra lo dice, es mejor entrar mancos al reino de Dios a que se pierda todo el cuerpo. Entra, es mejor entrar a la presencia de Dios, porque no siempre se trilla el trigo, no siempre. Entonces va a haber momentos en donde nosotros vamos a pasar por tribulaciones, pero ¿sabes qué es lo más lindo? Que nosotros podemos levantar a gran voz, ¿de dónde vendrá mi socorro? Si mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra, y Dios te manda el rescate. Dios te da, Dios, como decía un pastor, me acuerdo que me daba ese, porque decía, Dios te pone anestesia espiritual,
para que puedas pasar esa tribulación, para que tú puedas pasar ese desierto que tú estás pasando. Solamente tú tienes que poner toda tu fe y tu corazón y creyendo de que Dios va a hacer la obra, y cuando tú menos sientes, te vas a agarrar como Job: de lejos te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque ya estás bendecido y estás en la gloria de Dios. Y como la bendición, cuando Dios te saca de uno, viene doble bendición, eso es más lindo. Doble bendición, sí. Ahora nos pasó un caso con mi esposo igual, fuimos a ver a una señora también muy millonaria, estaba muriendo. Y como es la enfermedad, hermano, que cautiva a la gente, esta señora era una señora millonaria en Glendale, ya no se movía para nada. Entonces el sobrino de mi esposo nos dijo a nosotros que ella quería que fuéramos cristianos. Y nos fuimos nosotros con mi esposo. Y qué poder de Dios, porque la señora no se movía para nada, pero cuando la señora reconoció a Jesucristo como su Salvador, ella se pudo levantar. Y la nuera asustada, dice, no, mamá, porque ya ve que los americanos le llaman mamá a las suegras. Qué bonito, qué respeto, ¿verdad? Entonces, no, mamá, a mí no te puedes mover. Y la señora se levantó, fue la rebe, no dio de tomar. Y dijo ella, pero cuando yo recibí a Cristo, agarré una fuerza. Entonces me daba cuenta yo lo que el Señor dice, va, que nuestro socorro es el Señor. Por eso el Señor siempre nos dice a nosotros que lo busquemos a Él, porque si el Señor es nuestra roca, Él nos va a fortalecer. Yo me di cuenta literalmente en esta señora muy millonaria, que el Señor la levantó, ella ya no se movía de una cama. Entonces, el enemigo quiere cautivar a las personas, detenerlas cautivadas ahí, que ya no se muevan, para que no busque una iglesia. Pero qué bonito que uno esté dispuesto a ir a visitar a esa gente que están a su lecho de muerte, ¿verdad, hermano? Así es. Esto es lo que el Señor quiere, porque ellos no están para ir a una iglesia. Por eso es muy importante que uno esté buscando siempre de Dios para poder prestar ayuda a aquel que necesita. Porque nos dimos cuenta con mi esposa esa bendición con esa señora millonaria. Ella se entregó al Señor y toda la gente, los familiares se quedaron admirados de todo. Y nosotros le decíamos que el Señor era la respuesta de todo. Pero como que esa señora ya estaba preparada, digo, pero dice que nunca había conocido a Dios. Pero toda la palabra que decía, nos decía, sí es cierto, mira, hasta que se entregó al Señor. Y miramos ese poder de Dios. Entonces tú, amada hermana o amado amigo que estás pasando necesidades, busca. Ahora hay mucha oportunidad en la televisión. Busca, pide ayuda. Ahí está, salen los teléfonos. Si tienes necesidad, tú puedes llamar. Pues aquí los ancianos pueden visitar también. Si hay necesidades, porque para eso el Señor nos ha llamado, para ayudar al necesitado. Pero busca tu socorro, es el Señor. El Señor ahí se ve claro uno aquí en Salmo 144, y bendito sea Jehová, que es mi roca. Entonces, el Señor para nosotros es nuestra roca, nuestra fuerza, nuestro sostén, y queremos que Cristo sea tu roca también para ti, que tenga de dónde tú agarrarte cuando hay necesidades. Porque si tú no tienes a Dios, ¿de dónde te agarras, hermano? No tienes dónde agarrarse. Nosotros podemos tener cualquier cosa que pueda pasar, pero sabemos que adelante de nosotros está el mero mero, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que nos va a agarrar la mano para que no resbalemos. Y si queremos resbalar, Él nos agarra. Pero si tú no tienes al Señor, tú resbalas y caes, y los golpes son duros. El Señor está hablando en tu vida para que tú, un día que no sea tan lejano, tú puedas reconocer a ese Dios de poder que te está hablando, que te está dando las armas para salir del cautiverio donde te encuentras. Será cautiverio de enfermedad, cautiverio de vicios. El Señor es la respuesta para tu vida. Amén, así es. Por eso, fíjese qué tremendo lo que está hablando mi hermana, porque yo mismo, si nosotros leemos en el Salmo 1.21, el 7 dice, y el Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma. El capítulo 8 dice, y el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Fíjese qué tremendo es proclamar, recibir a Cristo en nuestros corazones. Porque él ya tomó la autoridad. Si antes nosotros servíamos al enemigo, hacíamos cosas que no le agradaban a Dios, mas ahora que hemos venido, a las cosas viejas ya pasaron, ahora todas son nuevas, todas. ¿Sí? Entonces conocimos que había un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, y hoy día, por la gloria y misericordia de Dios, ahora tenemos la protección divina de Dios sobre nuestra vida. Como le decía un momento, si nosotros pasamos por alguna enfermedad, que hay un trato para nuestra alma, el cual el Señor nos estuvo diciendo con anterioridad, deja de ya quita esa área, son las áreas del alma.
Y pero hay un trato muy especial de Dios hacia nosotros, en donde Él nos está dando, si necesitamos pan, Él nos da el pan. Si necesitamos sanidad, Él nos da sanidad. Si necesitamos, Él ve la necesidad de sus hijos. Sí. Entonces, así como aquel padre que mira la necesidad de sus hijos, así también nuestro Padre Celestial tiene esa, Él está al pendiente de nosotros. Solamente que nosotros, a veces Él nos deja que nosotros digamos, que nosotros proclamemos con nuestra boca y nos acercamos a Él. Por eso que no hay que dejar de congregarnos, porque si Dios nos va a hablar, nos va a hablar de una manera tan especial en la iglesia. Yo sé que Dios nos habla en todos lados, pero cuando nos reunimos en un solo espíritu con su pueblo, suceden cosas maravillosas, cosas hermosas. Los ángeles y todo, una presencia de Dios que es indescriptible, no se puede decir, porque Él es Dios que se está manifestando a la vida de cada uno de nosotros, de los que estamos en un solo espíritu. Por eso que nosotros tenemos que llegar a la unidad del espíritu, tenemos que llegar, así que cuando nos reunamos, ¿qué hay? Dice la palabra que hay en sus labios cuando se reúnen. ¿Qué habla? ¿Chismes? ¿Qué hay? Si está Cristo en nuestros labios, téngalo por seguro que el socorro y la protección de Dios ahí está. Está así. Una vez el Señor me hablaba por un sueño, dice que es bien tremendo. Y como ahí sí que yo levanté mi socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Porque yo estaba viendo en ese sueño que el Señor me hablaba, cada uno, yo vi a muchos grupos y cada uno hablaba de cosas diferentes. Pero eran contados los grupos que tenían, que hablaban de Cristo, que realmente tenían una doctrina sana. Y entonces yo al principio no entendía, yo, ¿por qué estoy viendo grupos separados? Y ahora ya después entendí que se referían a muchos ministerios, que cada uno hablaba conforme a, que está hablando conforme a su revelación, le podría decir yo así, a su revelación. Porque si fuera la revelación del Señor, estarían unidos en un mismo espíritu. Entonces cuando yo vi, dije, Señor, y yo vi que unos hablaban de una cosa y otros de otra, de cosas de lo que había en el mundo, y dije, Señor, pues si yo levanté mi socorro, porque vino aflicción, sentí aflicción, y ahí levanté, dije, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y cuando dije, empecé a decir, de mi socorro viene del Señor, Señor, ten misericordia, y en eso, en el sueño me apareció el Señor, y el Señor empezó a como imponer a cada grupo su mano, diciendo, ay Señor, haz la obra en ellos, Señor, y también no permitas que también yo caiga en los rudimentarios terrenales, porque yo no me quiero quedar, yo no quiero perderme, yo quiero llegar hacia la meta, como llegó Pablo, llegó a esa meta. Por eso yo levanté mi socorro, porque cuando miro cómo está mi alma, entonces ahí yo le digo, Señor, ayúdame, ten misericordia. Soy de carne y hueso todavía, le falla al Señor, pero ahorita Dios nos está arreglando, está haciendo la obra. Por eso nosotros cuando levantamos nuestro socorro, llega el Espíritu Santo y empieza a hacer estragos dentro de nosotros y nos empieza a limpiar y a purificar. Entonces usted clamó, como dice Salmo 140, y con mi voz clamé a Jehová. Entonces usted clamó en ese momento del sueño. Amén. Y sí, así es, pues cuando uno está pasando momentos duros o uno clama. Como digo, tenemos a quien clamar, porque lo tenemos a Él. Ahora, si tú, amigo, amiga que estás viendo, no lo tienes al Señor, tú puedes recibir a ese Dios de poder. Para que cuando tengas necesidades vas a clamar a ese Dios de poder. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos a Él. Entonces clamamos, tocamos las puertas, nos las va a abrir el Señor porque ya somos de Él. Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros nos rindamos a los pies del Señor para poder tener esas vivencias que nosotros estamos viviendo, que estamos viendo, que miramos con la persona que visitamos, que miramos en los discipulados, tanto poder de Dios. Yo me he dado cuenta, hermano, en el discipulado, en el discipulo, pura gente de otras religiones, ¿verdad? Para nosotros, religión es palabra de vida. Y han llegado a postrarse. Hubo una señora que quiso retar al Señor y me dijo, ella, a ver si su Dios es como usted dice, dijo, porque yo soy católica, yo no creo.
Yo le dije, bueno, le dije, el Señor está dispuesto para ayudarla, le dije. Y entonces, Señor, vamos a ver, vamos a ver. ¿Y sabe qué hizo mi Padre Celestial? La tocó a la señora. Se entregó al Señor. Esa mujer lloraba y temblaba. Y yo me quedé tan impactada. Le dije, ¿se da cuenta? Ese es un Dios de poder que tenemos nosotros. Porque Dios muestra su poder a pesar de que la gente es, porque prácticamente esa señora la estaba retando al Señor. A ver si es el Dios que usted dice. Yo le dije, pues el Dios que tenemos es un Dios de poder. Entonces, qué bonito conocer a ese Dios de poder. Si tú, amada hermana, amado amigo que no conoces al Señor, tú puedes tomar tu decisión al día de hoy. Y el Señor está con los brazos abiertos esperándote para que tú tomes tu decisión. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que su misericordia a Él. ¿Cómo puedes repetir las palabras para que Dios tome tu vida y pueda salvarlo? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia. Aleluya, una vez más, Señor, te rogamos, Señor, te suplicamos, Señor, que tu Padre, misericordia alcance esas almas, Señor, necesitadas. En el nombre de Jesús, que tú le des sanidad, que necesita sanidad, a que esta reprensión, repréndelo, al que necesita más amor, ministra de amor, Señor. Sí, Padre. Pero si aquel que necesita a Cristo, sí, Señor, de que repita, Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón, sí, te recibo como único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados si se han emblanquecido, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, ten misericordia de mí y llévame, Señor contigo y guíame, Señor, porque ahora tengo mi socorro, que mi socorro viene del cielo, que es Jehová mi Dios. En el nombre de Jesús. Señor mío, gracias, Padre. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús.